What if she can't? The high school crowd hasn't been very happy with our product lately. Well, you can't blame them. They want new material. Our stuff's been repeated too many times. We can't sell the same thing to the same old crowd forever. Enseñamos en el terreno y tanto Dani como Manolo y yo les vimos unas posibilidades tremendas y dijimos, ¿por qué no hacer algo especial? Bueno, pues la verdad, mira, empezamos el martes pasado y prácticamente en 9 días hemos hecho un montaje que perfectamente podía durar como 16, 18 días y estamos aquí trabajando todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar, todo para adelantar lo antes posible para poder empezar a disfrutar el verano. Bueno, el MET es un concepto de ocio que hemos querido crear para disfrutar del mar y de un espacio que consideramos pues un poco único durante todo el día. Se trata de hacer un espacio diferente y que la gente lo vea, cada uno tendrá su opinión,
pero nosotros lo que hemos tratado es de hacerlo lo mejor que nosotros sabemos y con mucha ilusión. La verdad es que aquí hay mucha ilusión puesta. Él ha sido un poco el alma mater un poco de todo este proyecto, que ha sido el que ha unido las tres piezas que somos el organigrama inicial de este proyecto, que es Manolo, que es el primo de José, que ya tiene experiencia en hostelería con el destino. José, por su parte, pues que tiene experiencia, como podéis ver en este espectacular montaje. Y yo, por un poco por la experiencia de Life o el concepto un poco de ese estilo, que es lo que queríamos un poco transmitir aquí. A nivel de algo, de una ilusión que teníamos, algo personal, como una meta, que teníamos de montar algo grande, pero para nada pensábamos que íbamos a lograr, porque esto fue poco a poco, y la verdad que nosotros mismos nos hemos sorprendido lo que hemos llegado a poder lograr y efectuar este proyecto tan grande y tan bonito como va a quedar. You love me, baby. I love you, baby. You love me, baby. I love you, baby. You love me, baby. I love you, baby. You love me, baby. La dificultad más grande ha sido poder encastrar todo, que no nos saliésemos en ningún momento de la zona delimitada. Ha sido el problema más grande, que bueno, al fin y al cabo ha salido todo perfecto y rodado. Espero que la gente se quede bastante impresionada, sobre todo cuando vean la estructura de doble planta, pero espero que se queden muy impresionados y que salgan de aquí bastante satisfechos.
backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Al ser un emplazamiento tan potente, son casi 2.000 metros cuadrados, es una sucesión de situaciones. Esas situaciones tienen que tener como una fluidez en el como un espacio público como muy activo, ¿no? Y tienes que ir como dando como esa situación dentro de una franja de tiempo, desde la mañana, donde entra el chico que está en la playa y se quiere tomar como el refresco en la primera zona, el niño que está asociado con la zona de juegos, y según cómo va poniéndose el sol, ¿no? Sale por el este, por enfrente, se pone al mediodía, que está en la zona de chiringuito, se pone por la tarde por la parte de atrás de la estructura y la terraza, y tienes que ir como haciendo como un reloj del proyecto, ¿no? Cómo se va a ir como la gente moviendo en el sitio. Hay muchos metros con muchas situaciones interesantes que se van como encajando como un reloj suizo, y que esto tiene que como funcionar en cada momento, ¿no? Y que la gente tenga como una lectura como muy fluida y muy clara de Met, ¿no? Esa complejidad que se convierta como algo como muy, muy claro en su lectura. Baby, now you do.
Pues qué le diríamos, que ellos en realidad pues pueden venir, pueden encontrarse una oasis en el medio de un paisaje, paraje natural, al lado del mar, que pueden estar desde la mañana hasta la noche disfrutando de servicios buenos, de comidas buenas, de bebidas buenas, de un personal amable, súper atento, buena onda, buena música. Diferentes zonas donde uno, si quiere más fiesta, pues tendrá la más fiesta, si uno quiere más relajación, tendrá más relajación. Pueden venir con sus hijos, tendremos aquí un parque temático para los peques, donde cuidaremos de ellos como si fuesen los nuestros. Y eso es un poco la filosofía de MET, de arropar a la gente, ¿no? Darle una segunda casa en un entorno privilegiado y en sus vacaciones. Aquí hay un equipo muy grande, desde Ángel Rocamora, que es arquitecto que tiene unas ideas increíbles, todo el personal de Alavés, todo el personal, todo el equipo de montaje, que es una pasada porque han aportado aquí, sin ellos hubiese sido imposible. Yo soy Mika. Paco. El Víctor. Joder, el guapo. Tavio. Soy Uwe. Soy Miguel. Santi. Enrique, alias del Bosque. Antonio. Podemos repetir, digo mi nombre de verdad. Ha quedado un poco. Has perdido el turno.
La palabra imposible, yo digo, lo único imposible es lo que no se intenta. Es una frase que me acuerdo que la puso mi primo una vez y me la quedé para mí. O sea, lo único imposible es lo que no intentas. Eso es un riesgo muy importante, muy grande, pero yo pienso que hay una frase que sobre todo a mi primo le encanta, que dice que lo único imposible es lo que no intentas. Y esto es prueba de esa frase. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't deceive. And nothing else matters. Yeah, trust us. Yeah, I find it new. Every day for us something new. Y para terminar, quiero agradecer el apoyo que siempre he tenido de mi familia, el apoyo de Conchi, que está siempre a mi lado, y de mi hijo. Muchas gracias.